¡Aló, aló, aló! ¿Cómo le va a mi querida muchachada universitaria? La Dirección General del Deporte Universitario te dice ¡aló, aló, aló! Bueno, pues, ay, ayúdenme a levantar al tío Miguelito, ya le doy las rodillas. ¿Cómo andamos? Lunes, que te quiero lunes, por fin es lunes. Me da mucho gusto que estés abriendo la puerta de tu hogar para visualizar y ponerte pilas con esta sesión de meditación en movimiento. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Sabroso? ¿Dormiste? ¿No te acosaron los cocodrilos, chimuelos y fantasmas y estás en desvelo? Yo sí, la verdad sí. Pues las deudas, pero me voy a aplicar y voy a pagar puntualmente. Señor banco, por favor, deje de acosarme. Bueno, el día de hoy es especial. Quiero dedicar esta sesión a dos mujeres valientes. Las conocí recién, me platicaron su historia, están desde su nicho, desde su trinchera ayudando a la gente, porque bueno, hay que continuar la cadena de buena onda, de favores. Bueno, pues hasta allá te mando tu abrazo, querida Ana, y a tu amiga Cari, que hoy es un día importante, hoy la intervienen. Y la operación va a seguir bien. Ana y Cari, pues desde Ciudad Universitaria, buena vibra. Y todos, pues vamos a jalar aire y a sacar ese corazón con power. ¡Jala aire! ¡Esa! ¡Jala aire! ¡Epa! Y sale. Una tercera vez. En tres, en dos, en uno. ¡Jala aire! Y ahí te quedas. Lo mantienes, claro. Quédate ahí, yo me acerco, pero tú estás estirándote hacia allá arriba, hacia el sol, hacia la luna, hacia la nube, como diría mi buen coach polaco. Ese Miguelito siempre me roba mis frases. Vamos hasta arriba y desínflate. Ah, desínflate más. Bueno, porque justo no solo estar quieto, sentado en zazen, en un rincón de tu hogar, puedes tranquilizar la cabezota. No. A veces, en el flujo, en movimiento, puedes alcanzar ese estadio. Estás ahí y ayúdame con tu cabecita. 1, 2, 3, 4. Continúa. Eso. Más allá de las repeticiones, más allá de llegar a una cantidad en repeticiones, disfruta el viaje. A un lado, al otro, y siente cómo tu cuerpo de poco a poco ya no es cartón, ya no es rígido, sino empieza a entrar justo en calor, a lubricar articulaciones. Ahora, abajo, arriba, abajo, arriba. Y continúa. Esta plataforma te ofrece una opción para fortalecer, consolidar tu salud física. Tres pilares: movimiento, alimentación y, claro, el descanso. A veces el descanso lo desdeñamos. ¡Ay! ¡Tac! ¡Tac! Ahora, suavecito, cambiamos la oreja. Intenta llegar al hombro. ¿Ok? Sumamente tranquilo. Con ritmo. Vale, no hay prisa. ¿Cuál es tu ritmo? Lo marca tu respiración. ¿Da? Y ahí, y continúa. Salud. Venga, Ana, echa power a Cari. Va a salir bien esa operación. Y de paso, tú estás aquí, tú estás acá. Igual este flaquito, este morenito hot que está frente a ti, es solo eso, un cuerpo, porque detrás, en cámaras, está el super staff, y está Metzeri, y está Isaac. ¡Aló! Eso, ahora quedas ahí hacia atrás. Eso. Mira, bien, por sí solo, tú sabes, este ejercicio por sí solo ya es un rico masaje en la parte superior de tu espalda. Dale, sentido contrario. Ay, continúa, no hay repeticiones, hay un flujo continuo. Tú estás En el viaje. Deporte Unam, ya ahí, un post, le llaman,
justo el menú del día. ¡Chécalo! ¡Chécalo, chécalo! Ahora, estás ahí, para. Y uno, dos, una mano va hacia abajo y la otra hacia acá. ¡Eso! Venga, coach polaco está presente, escríbame. Me siento solito, yo sé que está ahí el guión. ¡Venga! Uno, dos, tres. La onda es suave, la onda es tranquila, la onda es ir en el flujo. Ahora, bien lento, solo lento, puedo alcanzar ese flujo. No, hay diferentes ritmos. Pero lo primero es bases. Bases, control. Ahí, quedamos. Ahora, muy bien. Brazos y flexiona un poquito. Sube y flexiona un poquito. Arriba y va. Lo hago robot, que es válido. Lo hago con cierto encanto, con cierto flujo. Eso. ¿Sabes? Cuando vas reconciliándote con tu cuerpo, haciendo las paces, se va abriendo este. Te va a permitir ver el mundo de forma distinta. Así, Miguelito, ¿cómo está eso? Confianza. Esos ganas al tener como compañero eterno tu cuerpo. Confianza. Seguimos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora, ahora, toca rodillitas. Pum. Sube. Toca rodillitas. Pum. Sube. Toca rodillitas. Pum. Sube. Trata de decantar tu atención, tu concentración en esta forma. ¿Sabes? No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Y de rodillitas, mira mi puma. Vas a un costado, toca rodillitas. Vas al otro lado, toca rodillitas. Vas a un lado, pum. Vas abajo y vuelve a subir. ¿Cómo vas? Continúa, continúa. Choca, choca, choca. Puñito de poder. Eso, eso, eso. Que siga el flujo. A un lado y al otro y te me quedas aquí, ¿va? Ahora lanzas tus brazos a un costado, llegan al centro, lanza al otro. ¿Notas esta sutileza allá abajo con mi pie? Me voy un poquito atrás si no lo ves. Bien. Bien. Estírate sabroso, estírate. ¡Upa! Estírate sabroso. Bien. Sigue, sigue, sigue. La idea es hacer bajo impacto de hoy, pero los 50 minutos. Ahora, si tienes observaciones, escribe, descarga tu sentir y tu pensar en esa caja de chat que más tarde trataré de contestar hoy, que tengo ahí un tache porque no contesté los mensajes del video pasado, pero bueno, ya, me voy a aplicar, ya me voy a aplicar. ¿Sabes? Entonces, estás aquí, estás acá. ¡Perfecto! Ahora, mira, 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 ¿eh? A un lado, al otro. A un lado, al otro. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Nadie te ve. Estás tú y yo. Estás en la intimidad de tu sala, de tu casa. Toma la libertad de hacerlo desenfadado, o sea, sí con atención, pero relajado, a eso quiero decir. Nadie te ve, nadie te ve. Si estás solo vistiendo calcetines, bueno, perfecto. Esa es la ventaja de esta plataforma. Uno le da clic y aterriza el contenido en el lugar y en el momento que más se le antoje. Porque esto es de horarios y también de ánimo. Y si vienen los dos acompañados, The Fortune App te ofrece esto. Y más, ahí, allá, bien, abre un poquito tu compás y vas, uno, dos, y más, baja este brazo y este brazo como que invita al otro a realizar esa misma trayectoria, dale, eso, tu base está abierta, ahí viene, puntos esenciales para mantener tu estabilidad. Abres tu base de sustentación, que son tus dos pies. Si estás así, abierta o abierto, bueno,
no hay rollo a caer, ¿vale? Bases, siempre bases. Puedes hacerlo más rápido, claro. Puedes encontrar ese flujo a una velocidad, wow, despampanante, sí, claro. Pero es primero tener control. Y ese control es reconocerse aquí, aquí, que eres carne y hueso, que eres emociones y sentir y pensamientos. Y en la medida que tengas este panorama cubierto, en esa misma proporción, el viaje será rico. Enriquecedor, vas abajo. Un círculo completo. Esta mano, regresa, voy abajo. Un círculo completo. Y vas aquí, école, vas abajo. Un círculo completo. Y quedas acá, yo te veo, vas abajo. Bien, solo brazos. Bien. Y ahí, perfecto, inclinación lateral. Vas abajo. Solo bracitos. Y papas. Estás ahí. Cierra tu compás. Pim, pim. ¿Ok? Sale, sale, sale. Choclas. Choclas. Estoy pegando a la gente. No puede ser. Estoy aquí. Te abres. Estás aquí. Te abres. Estás aquí. Te abres. Te proteges. Ahí te expones, ¿no? Vas hacia el centro, vas afuera, contracción, expansión. ¿Tienes miedo? ¿Tienes valentía? ¿Te cuidas? ¿Te compartes? Y ahí, pum, pum, continúa como un corazón. Eso, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Dale, puk. Pup, te quedas ahí arriba. Ahora vas a bajar. Y el clásico de Miguelito. Eso. Vas abajo. Y vuelves a subir. Y aquí, suavecito, vas abajo. Esas rodillitas no están totalmente bloqueadas. Estás permitiendo que ese resortito suba y baja. Para tener control, a veces hay que ser un poco, no estés tan rígido, no estés siempre a la defensiva o con la espada desenvainada, no, 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 no. Continúa, continúa. Diría nuestro maestro Sean Dillon, que ofrece clases aquí de Tai Chi y Chi Kung, hay que estar firmes, pero no guanguitos. Bueno, el guango yo lo puse, pero es la idea, ¿no? ¡Sas! ¡Ay! ¡Bajo! Me va a calar las orejas. ¡Ahí! Y quedo. Y voy más abajo. Yes. Piernas y entre ahí. La fuerza de gravedad, hacia el centro. Y ahí, tus bracitos en línea vertical hacia el centro de la tierra. Tu flojito, no pasa nada. Estás en tu hogar. Estás al resguardo de tu gente bonita. No te va a pasar nada. ¿Sí? Levanta, poco a poquito. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la banda? A veces pienso que solo estoy yo ahí hablando y nadie, o al menos lo están acompañando con cafecito. Por ahí ya me declararon que sí. A esta hora desayunan, pero más tarde se aplican y hacen la tarea. ¡Gracias! ¡Seguimos! Aquí abro mi compás, ¿ok? Vas arriba y ahora vamos a intentar bajar lo más que puedas. Y vas a subir y vas a bajar. Y esto. Uno, dos, arriba. Ahora, mano contraria. Acá y subes y cruzo. Y voy a pies. Y subo, cruzo y subo, cruzo y subo. Va de vuelta. A pies, arriba. Y cruzo, arriba. Y cruzo, arriba, va de vuelta y bajo, papas, estoy arriba y cruzas
y cruzas. Lo hacemos juntas, lo hacemos juntos. Bajo y subo aquí y subo aquí y ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y inclinación lateral y empujo. Inclinación lateral, empujo. Inclinación lateral, empujo. Nota mis pies. Nota mis pies. Vamos al otro lado, ¿ok? Aquí, y esta manita, esto que está estirado y esto que está en contracción, solito te indica hacia dónde va el flujo. Y esta mano se lleva todo el brazo, el antebrazo, descansa y ahí. Y vas de vuelta y regresa. Y vas ahí, y vas de vuelta, te veo, y ¡pum! Y ¡pum! Ahí estamos. ¡Isa! Y queda ahí. ¿Cómo andamos? Vamos para allá, ¿eh? Estira tu bracito, jalas. Llevas un poquito tu tronco hacia adelante, jalas. Bien. Vamos, continúa, a tu ritmo. Recuerda, para aventurar y lanzar el tronco y los brazos, tus dos piernas deben estar bien apoyaditas. Si tú sientes que hay algo inestable, primero busca ese punto, primero busca esa estabilidad, y cuando la tengas, ahora sí, invita al resto del cuerpo a continuar con ese flujo, y lo puedes hacer con confianza porque ya tienes esa base sólida, esa base, tus pies. Y voy. Cambiamos. Nota, es importante este pivoteo, ¿vale? Si quieres jalar tu cuerpo y los pies están anclados, ¡ay! Ahí esta rodillita podría sufrir algo muy feo. Estoy apoyada, va. ¡Zas! Ok, la onda es lanzar buena vibra. Esta sesión es para estas dos guerreras. Ana, sobreviviente, la vivió feo, pero sacó la casta y ahora desde esa línea está ayudando a otras mujeres a salir adelante cuando ese terrible cáncer no aparece. ¡Venga, Ana! Échele, y ahorita está justo también ella enviando energía para su amiga Cari, que hoy tiene una operación importante. ¿Cómo vamos? Bien, va. Seguimos aquí. Voy a cambiar. Voy hacia allá. Mira, veo como si fuera un espejo. Ok, sí, a un lado, te ves. Vamos al otro lado. Miguelito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Son muchos movimientos y no la agarro a la primera. Despacio, inténtalo. No significa que estés chuequito o chuequita, no. Si eres sedentario de alto rendimiento, recién te topaste con esta transmisión, aborda con humildad esta experiencia, ¿va? ¿A qué te refieres, Miguelito, con eso de ser humilde? Pues en nuestra cabeza tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿ok? Y cuando lanzas ese pensamiento y lo conviertes en la experiencia viva, lo que te arroja es otra dimensión de tu persona y puede ser que no haga match tu imagen de cabeza con lo que veas en el espejo, tú sientas en tu cuerpo. La humildad viene de que, pues,
eres una unidad, eres un cuerpo de cuerpos, y la materia, si estás desligada de esta, pues es obvio que habrá ahí un momento de ajuste, ¿no? Pero cuando lo alcances, tremenda armonía, tremenda ganancia. Y vamos ahí y regreso. Y vamos acá, regreso y voy cerrando, 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 cerrando. Y levanta una pierna, levanta la otra. ¿Sas? Ok. De forma sutil, estamos invitando a toda tu materia a que mantenga esa posición, a quitar un pie de apoyo. Toda tu musculatura, tus músculos estabilizadores, aquellos que están más pegaditos a tu columna, que son cortitos y demás, están bajo constante tensión, ¿no? Están despertándose para que tu postura se mantenga y evitar que caigas. ¿Da? Da. Bien, ahora sal. Hazlo suave, sumamente suave. Puedes llevar y hacerlo aprovechando la inercia de esta pierna. Ok, vale. Pero ahora inténtalo sumamente lento. La cosa cambia, la experiencia cambia. Ahí va, mira. Es diferente. La otra. La otra. La otra. Bien. Le voy a aumentar un paso. Sale la pierna y en lugar de colocar la punta, toco el talón y de ahí voy abajo y voy arriba. Sale la otra. En lugar de apoyar la punta, toca talón. Inclinas hacia adelante y vas abajo. Sale la otra. Apoya talón. Esa. Otra vez. Talón. Ay. Vamos a enriquecer el patrón. Sal. Apoya punta y después talón. Inclinas hacia adelante. Sale aire. Vas hacia adelante y jalas la pierna y estiras la punta. Ok. ¿Sí? Yo sé que sí, que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 Miguelito. Sale. Punta, talón. Jala. Baja. Apoyas tu planta y subes de poco en poco. Rodilla. La punta. Y estás ahí. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va de vuelta, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, arriba, estira. Atrás. ¿Cómo vas, mi puma? Yo estoy sudando. Iba a ser lento, iba a ser suavecito, pero bueno. A ver, si me permites. Deja quitarte el sudor. Están sanitizadas. Y el poder cósmico ya mató todas las bacterias. Bueno, las que se hallan demasía. Porque creas o no, todo está flotando. Creemos que todo lo bueno es bueno y que todo lo malo es malo. En realidad es una danza y una mezcla de
de energía en diferentes densidades y ritmos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sale? Recuerda que esta barra de meditación se abre, abre el menú todos los días. Y si tú quieres el reto, el acondicionamiento físico como tal, resaltar, fortalecer, incrementar tus capacidades físicas, a las 11 vienen nuestros entrenadores, profesoras, y hoy, lunes, tenemos con esta excelente profesora Luzma, acompañada a veces por Chayito y a veces por Yuli. ¿Vale? Ok. Continuamos. Vamos a jugar con las piernas. 1, 2, 3. Apoya lateral. 1. Aquí vas a acomodar tu pie. Jala. Sas. Levanta. Apoya. Baja, estira, baja en círculo, te peinan los brazos, empuja y llegas de vuelta a tu centro. Jala este pie. Ajá. Sas, sas. Baja. Estás arriba. Hicimos dos de este lado. A lo que quiero llegar es que invítate a jugar con tu cuerpo. Hay pasos, hay formas correctas de realizar los ejercicios. Visitando los grupos de acondicionamiento físico, ellos te van a guiar de cómo realizar, por ejemplo, una sentadilla sin comprometer tus rodillitas. Eso está bueno. Con la parte de jugar con tu cuerpo es que tú armes tu movilidad, que tú juegues con tu herramienta. Si de antecedente tienes ya la tutela de un profesor, pues con esa base puedes jugar aplicando esos ejercicios y dándoles una coherencia, dándole tu creatividad a cada uno y formando tus patrones, ¿sí? Porque el rollo no es hacer tantas repeticiones, el rollo es fusionarte, que te vuelvas el momento, que te vuelvas el movimiento. Para esto, bajar un poquito decibeles no te va a solucionar la vida, no te va a resolver los problemas, las deudas, los corazones rotos seguirán ahí, pero te va a dar un respiro para que le des otra perspectiva a cómo atacar, cómo solucionar esos malos rollos que todos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Te peinas y empujas y abres. Jalo. 1, 2, 3, 4. Vas abajo. Eso. Ahí. Y abres. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí?
Sí, bueno, celebrando que hoy estés con nosotros, celebrando y espero que la salud y la buena fortuna sean tus eternas compañeras en esta vida. Y si de repente alguna se aparta por un instante, saca de aquí a pechuga y busca ayuda, o sea, se vale. Por eso están los amigos o los profesionales, te pueden apoyar en momentos grises. No estás solita, no estás solito. Sí, chido reír, pero también llorar. Y no solo por decir voy a ser feliz, soy feliz. No. O sea, está chido, está bueno este sueño, pero pues a veces necesitamos el apoyo de un profesional, ¿vale? Ok. Ah, ve por una silla, mi Puma. Yo ya tengo la mía. Dile a tu mayordomo que vaya por una silla. ¿Ya conoces a Mr. Hoyo? Ok. Vamos a trabajar con la sillita. ¿Sale? Vamos a iniciar en 5. ¡Córrele! Que ya empezamos. 4. Todavía tienes 3. ¡Córrele! ¿Lista? ¿Listo? Y 2, y empezamos. De respaldo, estira. Levanta. Lleva tu pie izquierdo casi a la distancia en donde se encuentra el respaldo. Estira ambas piernas, saca el tu cancún y apoya antebrazo. ¡Uy! ¿Sientes el estiramiento? Apóyate con tus brazos para levantar tu tronco. Flexiona adelante y esa pierna se va con su hermanito atrás y el hermanito, el otro, también quiere jugar. Te apoyas, estira, saca el cancún, apoya tus antebrazos y ve hacia adelante. Ese estiramiento está sabroso. Bien, bien. Levanta tu tronco, flexiona tu rodillita y vas hacia atrás y nuevamente quedas aquí. ¿Vale? Formando la mesita. Levanta tu tronco, flexiona un poquito y adelantas unos 2-3 pasitos chiquitines hacia la silla, abres tu compás y ya que tienes el apoyo de la silla, aventúrate a abrir un poquito. Si hablabas que tus piernas las puedes estirar al 100%, no vamos al 100%, vamos a un 60%. Si tienes la silla, aventúrate un poquito más. Y ahí estamos, antebrazos y ahí. Ok, oye Miguelito, este respaldo me queda muy alto. Gira y te apoyas en el asiento, ¿no? Ahí. Y mantenemos. 1, 2, te estoy contando. Y bueno, recuerda, solo es un referente, pero en realidad, si ese ejercicio te viene bien, consiéntete, tú pon la marca. Todos somos diferentes y cada cuerpo responde de manera distinta a estos ejercicios. ¿Cuál es el adecuado? El tuyo, el que vaya a tu ritmo, a tu nivel. Ahora, levanta tu tronco, cierra tu compás, perfecto, lleva tu pie, esos 2-3 pasitos que diste, y vas aquí. Y vas de regreso hacia atrás. Y vas para adelante. Y vuelves para atrás. Vas para adelante. Y vuelves hacia atrás con la colita hacia arriba.
acerca tus pies a la silla. La distancia entre los pies es el ancho de este elemento y vas a intentar bajar lo más que puedas. Esto ya es una demanda mayúscula. Si te lo permite tu cuerpo, disfrútalo. Si no, no lo hagas. Bien, bien. ¿Vale? Ahora, de estar sujetando la silla, vas a meter tus manitas entre las piernas y ahora vas a empujarlas del centro para afuera. Y ahí lo mantienes. Ojito, si lograste bajar con esta profundidad, pero están brillando las rodillas, rompe la forma, levántate de forma controlada porque te estoy lastimando. Deja de empujar, apoya tus manos en el asiento y vas para arriba, de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco. Le das vuelta a tu silla, sujetas el respaldo y sigues subiendo. Y sigue subiendo y ahora despegas los talones del suelo y apóyate de la silla y sube y sube y sube y quédate arriba, quédate arriba. ¿Cómo vas? Esta es un bombón de clase, ¿verdad? Sí, sí, hay que solo es soltar el cuerpo. Caray, ejercicio físico, eso que lo haga el gobierno, eso que lo haga la profesora Luz María, que empieza a las 11, acondicionamiento físico, pues super físico, ¿qué tal? ¡Ay! Esa. Ahora, baja tus talones. Bien, saca tu cangur. Perfecto, levanta tus puntas y mira. Ahí está. ¿Cuál peligro? No hay peligro. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con suma cautela. ¿Sabes? Porque tienes el apoyo de este elemento. ¿Sabes? Porque estás en tu hogar con las medidas pertinentes, que es ropa cómoda, hidratación, si te sientes malita de pancita, de cabecita, suspende por hoy y cuando estés pilas, otra vez. Dale click a Deporte UNAM, que todos los contenidos se quedan guardados. Baja tus puntas, perfecto, levanta tu tronco, muy bien, dale la vuelta a la silla. Eso, ahora vas a dar un paso. Apoya tu planta de pie, ¿ok? ¿Sí? Y ahí estamos, ¿ok? Ahora vas a torcer tu cuerpo y ahí lo mantienes, ¿vale? ¿Vale, vale? Otra vez, tu cuerpo trata de equilibrarse ya, tu base abajo a nivel del piso, tu base arriba sobre el asiento de esa silla. Es un continuo ir y venir de ajustes, desajustes, de equilibrios y desequilibrios. Regresas acá, jalas un poquito hacia atrás y tu pierna la estiras, la punta al cielo y ahí te mantienes. Y ya me quedan 10 minutos, ¿verdad? Eso, eso. Y levanta hacia adelante, tu tronco lo llevas hacia adelante poco a poquito y vas a sentir que esta cosa hace cuscús, se estira. ¿Cuánto lo que te permita ese umbral? Sí, llegar a un punto en el cual tú te estés esforzando, que sientas que hay inversión, que sientas calorcito, demanda, pero no llegar a lastimarte, al dolor punzante, puntual. Eso, identifica esa frontera y solo vela de lejos. ¿Sí? Y cuando veas que te estás acercando, contemple, te quedas viéndola. O sea, sabes, identificas tus límites, pero eres inteligente y humilde y no tratas de arrancarle un beso al tigre. Eso llegará con la práctica, poco a poquito, poco a poquito. Yo y mis metáforas, creo que soy el más ñoño de aquí del deporte, ¿no? Y voy hacia atrás. Esta pierna la recoges hacia ti, se apoyó, ¿ok? Y la que bajó esa misma, la jalas hacia atrás, y más atrás,
esta que era tu base y ahora estaba estirada, ahora se flexiona. Y con ayuda de esta sillita, tratas de llevar lo más atrás esa pierna, procurando que esta rodillita quede enfrente, no supere la punta del pie que se quedó. ¿Ok? Sipi. Esta mano va a salir del juego y del asiento se va a colocar a nivel del piso, junto con el pie que tienes adelante. Tienes 3 puntos de apoyo, mi puma, ¿vale? Y ahora el ingrediente que va a cambiar es tu punto de referencia. Cuando vas y ves hacia arriba, otra vez tu cuerpo trata, mantén, trata de estabilizarse, ¿vale? Porque también la vista juega un papel en mantener el equilibrio. Primero tienes tus 3 puntos de apoyo sobre el piso y con eso bien, bien amarradito, te aventuras a fijar ahora hacia arriba tu mirada y mantienes. Esta mano, observa, va por detrás. Llegó al nivel de tu pierna e invita al resto de tu cuerpo a levantarte. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Escribe si tienes observaciones, comentarios, es tu cumpleaños, tienes un reclamo, jalarme las orejas, adelante. Con plena confianza, este espacio es tu espacio. Y bueno, esta sesión es para Ana y para Kari y para toda aquella persona que sabe que a veces uno se cansa de estar recibiendo limones que caen del cielo y nos llueven, pero sabemos que podemos hacer rica limonada o rica michelada, no sé lo que quiera cada uno, pero atender la situación, ¿va? No estar reaccionando, sino estar al frente de nuestro barquito. Vamos al otro lado, puma. Primero, estabilidad. Primero, va, pum. Te ajustas, ok. Sale, Miguel, te la compro. Vale, ya tengo esta estabilidad. Ok, ahora vas a torcer tu cintura del lado de la pierna que tienes aquí en flexión. Ok, y nuevamente cambia el rollo, el reto para mantener esa estabilidad. Bien. Regresa, vas hacia atrás y permites que tu pierna se estire. La punta va al cielo, está sobre tu talón. Nuevamente, cambiaron tus puntos de apoyo. Abajo sigue el mismo pie, pero arriba ya no está toda la planta, solo está el filo de tu talón. Vale. Vale, Miguel, te la compro. Ya estoy estable. Ahora lleva hacia adelante tu tronco. Y vas a sentir cómo toda esta cadena muscular, toda esta tira, se estira. Eso. Llega a ese punto, un punto justo en el cual se te demande, pero que no comprometas tu integridad física. ¿Va? ¿Sí? Aquí, lleva tu tronco hacia atrás. Perfecto. Esta rodillita estaba bloqueada, entre comillas. Flexiona un poquito. ¿Ya lo tienes? Apoya abajo. Perfecto. Y apoyo abajo, se va atrás y más atrás. Y tú lo acompañas. No estás viendo. Miguelito, tú dijiste que la visión es importante para poder posicionar nuestro cuerpo en el espacio. Sí, pero hay otros elementos que te permiten tener esta perspectiva sin necesidad de decantar todo eso con la vista. Ya estás bien. Esta mano se apoya. Ya estás, tienes 3 puntos de apoyo. Tu centro de gravedad bajó
y aumentaste un punto de apoyo. Ahora, esta mano viaja por detrás, esta mano llega a la altura de la rodilla y esta mano invita a que suba el cuerpo y papas. Y papas, papas. ¿Ok? Sipi. Comandamos. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Jala aire. Y suelta. Suelta más. Levanta el redondo. Jala aire. Y a la par vas imaginando algo, un regalo para ti. Un buen consejo, un buen deseo para ti. Suelta. Suelta más. Vamos por tercera vez. Vamos a refrendar ese buen deseo. Y eso que tú quieres para ti sigue subiendo. Vas a imaginar a alguien o a algo que también se lo quieras mandar. Porque lo mejor de la vida es compartir. Y baja más. Y ahí te me quedas un momentito. Un momentito. Ajá, ajá. Levante el redondo. Y bueno, pues este cotorreo terminó. 300 minutos de ejercicio físico a la semana para estar tablas. Deporte UNAM es una excelente plataforma si tú quieres ejercitarte y no solo se queda en el plano del 1-2, también hay ponencias, exposiciones, debates, todo en torno a este nicho que es el deporte, ¿vale? Sí está bueno tener músculos grandotes y una velocidad tremenda y una flexibilidad cañona, que lo vas a lograr, o ya lo tienes y lo vas a incrementar, pero también es un poquito de jugar. A veces no es como llegar a la cantidad, sino a la cualidad de ese viaje. Bueno, chicos, está. Gracias por acompañarnos y pues, Ana, Kari, la mejor de las vibras. Bye, bye.